The wastewater treatment plant in Ciudad Natura in Tijuana, Baja California, Mexico, recycles, serving 7,200 households. Thanks to FloatVig technology, it gets great results on both polymer consumption and sludge dryness. Aquí en la Ciudad Natura se trata el agua residual de 7,200 casas, que equivale a 100,000 metros cúbicos al mes. Claro que sí, ahora sí que la entrada del agua tiene que pasar a través del desarenador. De ahí del desarenador tiene que pasar a lo que es las bombas del cárcamo. De ahí bomba de cárcamo tiene que llegar al reactor biológico para que tenga función ahí el material nuevo conforme va llegando. Ya de ahí tiene que pasar lo que es del clarificador, donde se le da tiempo también al lodo, que haga su función y todo. Ya de ahí, ya lo que ya es del clarificador tiene que pasar a tanques de desinfección. Ya el agua, ya lo que ya se ha recuperado, va a tanques de cloración, y todo lo que es el lodo que va generando, conforme va pasando el tiempo, va generando lodo al reactor. Y eso se le está sacándole conforme va dando el promedio del reactor. Y eso se maneja a través de las bombas de retorno de lodo que tenemos, el del clarificador. Y ese mismo retorno, pues, es lo que usamos mandarlo al digestor. Un depósito ya donde nosotros ya tiene que estar concentrado ese lodo. Ese lodo ya tiene que estar concentrado, ¿por qué? Porque para que pueda ya pasar a la centrífuga, en ya ahora sí que donde ya sale seco la tierra, donde ya es el fin ya de los lodos. The FloatVig HTS decanter type C3E has a dewatering capacity of 10 to 20 cubic meters per hour. This is equivalent to 45 to 90 gallons per minute. Depending on the type of sludge, FloatVig HTS decanters dewater the digested sludge from 2 to 6% up to 25 to 35%. FloatVig decanters used for the dewatering of sewage sludge typically have recovery rates of 95 to 99%. Depending on the type of sludge, the FloatVig HTS decanter requires only between 8 and 12 kilograms polymer per ton. De hecho, desde el primer día que se arrancó la máquina, vinieron los de FloatVig, vinieron y nos apoyaron en arrancarlo, cómo iba a estar el procedimiento de la máquina también. General que la máquina que sí es muy bien, es muy amigable al trabajándolo los 8 horas, lo que hemos estado trabajando, que es muy muy bien. For more information about wastewater treatment, visit www.floatvig.com.